diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta. Durante centenares de miles de años, los restos del animal estuvieron congelados a una temperatura de unos 5 grados bajo cero, lo cual los protegió de los microorganismos que descomponen las fibras orgánicas que contiene el ADN, según la revista Nature. Hemos roto la barrera del tiempo, asegura Orlando, ya que esos genes se consideran los más antiguos encontrados hasta ahora en un estado casi intacto. El anterior récord de antigüedad pertenecía al ADN de un antecesor de los humanos, de unos 80.000 años de antigüedad. La reconstrucción de la secuencia genética del caballo permitió completar la cadena de evolución de los equidos contemporáneos, pero también abrió la puerta a las especulaciones de hallar restos de los homínidos de antigüedad similar.